amigos, bienvenidos a otro programa de Facetas del Terruño. Hoy aquí en la Guásima de Alajuela. Estamos celebrando un día muy especial. Es el Día de la Inmaculada Concepción. Fiesta que es tradicional en esta zona, puesto que es la patrona de los guasimeños. Y también sabemos que hay, por ejemplo, otros países como Nicaragua, en que hoy se celebra de una forma muy especial. Se los digo porque en algún momento vamos a tener por ahí alguna familia nicaragüense que nos va a contar cuánto extraña la celebración en su país ahora que ellos están en Costa Rica. Bueno, aquí están reunidos inicialmente todas las personas mayores, así es como se abre la fiesta, se continúa con la cimarrona, con el desfile de boyeros y con muchas cosas hermosas. Hoy vamos más que todo a conocer a la gente de la zona, a conocer un poquito de la historia y a conocer personajes muy interesantes. Así que bienvenidos, disfrutémoslo. La Guásima de Alajuela, al igual que muchísimos pueblos de Costa Rica, se formó a los lados de la carretera principal. Eso ayudó a los pobladores a tener mejor acceso a la comunicación y además sirvió para facilitar la vida hogareña y sembrar alrededor de las casas, pues desviaron el agua del río cercano y formaron acequias que pasaban frente a la propiedad de todos. En la actualidad aún se utiliza el citado sistema. Años después iniciaron construcciones hacia adentro de lo que eran las fincas e inclusive aquí se construyó hace pocos años el famoso Autódromo de la Guásima. Don Chico González, persona muy vinculada a la historia de este lugar y antiguo dueño de los terrenos donde hoy está el autódromo, nos habla del pueblo, de la gente y de su negocio. Saqué una lotería en 1950, compré la mitad de la finca, en 40.000 colones. Me quedaron, y entonces me la vendió mi patrón en 80, pero saqué 25, le estoy mintiendo, saqué 25.000 colones. Entonces hipotequé lo que compré, ahí tengo las cuatro escrituras. Hipotequé lo que compré a 10 años plazo, a los 5 años ya había, iba amortizando, también pues ya sembraba 2 manzanas y media de cebolla, 1 manzana de chile dulce, maíz, frijoles, arroz, y a los 5 años iba amortizando, pagaba el interés y amortizaba. Entonces a los 5 años me mandaron un telegrama que ya estaba deshipotecada la finca. Y yo tengo las 4, la compra primera, la hipoteca, y la segunda compra, ahí está manzanas? La firma de mi patrón, se llamaba Mario Pinto Hernández. Don Mario Pinto. Sobrino de Enrique Pinto, el dueño de la finca de Ojo de Agua. ¿Cuántas manzanas? 55 y media. ¿Cuántas le vendió usted al autódromo? 40 y media. ¿En cuántas se las vendió? Me felicitaba la gente porque había vendido, lo más que valía aquí era 5.000 colones y yo vendí a 10.000. Colones, me felicitaban, usted puede comprar una finca de ganado grande con ese dinero que tiene. Y vea que ahora a 10.000 pesos más eran 405.000 colones. Y ahora está dando en Limas 700 millones. ¿Usted guardó una parte de ese terreno para usted? ¿No lo vendió todo? No, las 15 manzanas me quedaron y se las di a los hijos y no me dejó meter tierra para mí. ¿Y por qué? No, pues por tonto. Sabes que a los tontos hasta ni Dios los quiere. En la Guásima de Alajuela encontramos gente increíble. Por eso ahora vamos a conocer a un guasimeño de pura cepa. ¡Upe, Arturo! Buenas, ¿cómo está? Ya pensé que no se iba a corretear, pero ya estamos viendo que nos bajamos. Muy bien, ¿usted cómo está? Mucho gusto. Ángela Olivar, me parece bien. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Gracias. Ella es mi compañera Gaby. Qué gusto. Memo. Hay facetas de nuestro terruño sumamente interesantes y que tienen que ver con el valor de la vida de las personas. Y aquí en La Guásima tenemos con nosotros a don Arturo Espinosa Ramírez. Hace 20 años, cuando él tenía unos 25 años de edad, sufrió un accidente que realmente se suponía que no iba a sobrevivir. Y hubo una gran consternación en el pueblo porque él es una persona muy querida. Sufrió una descarga eléctrica de 18.000 voltios, algo realmente para no sobrevivir. Él perdió sus manos,
Bueno, ustedes ahora van a poder conocer un poquito su historia y gracias a su tenacidad, yo le digo que él volvió a la tierra porque siempre fue un campesino de trabajar el campo, muy orgulloso, y después fue y se incorporó a trabajar en otros lugares ya en la ciudad, pero este accidente lo regresó a la tierra, a cultivarla, a trabajarla y a mejorarla. Y podríamos tal vez en resumir que ese tipo de accidente que le costó a usted sus dos manos, al fin y al cabo, a la postre, con los años, ¿ha llegado usted a ser, considerarse una mejor persona? Sí, claro, claro que sí. Me enseñó a valorarme como ser humano, a ver la vida de otro punto de vista, ser mejor. He conocido gente bellísima después de mi accidente, gente que me ha dado voces de aliento y de apoyo para seguir adelante, para brincarme los obstáculos duros que yo creí que eran duros cuando me pasó mi accidente, pero no. Tan duros que usted pensaba mejor quitarse la vida. Tan duros que yo intenté por dos ocasiones, primeramente una, de no ser una carga para mi familia, para la sociedad, porque llega uno a mentalizarse tanto que uno no quiere, o sea, que ya no sirve para nada. Y se viene dando cuenta al transcurso, el tiempo, de que son mentiras. Dios lo va ubicando a uno, le va dando las armas. Yo le digo a los muchachos en el link que Dios no le pone una carga a nadie y que no la pueda llevar. Yo tuve que empezar, después de mi accidente, yo tuve que empezar de cero. Escribí, para aprender a escribir tuve que volver, me costó más ahora después de mi accidente que cuando entré a la escuela. De abajo para arriba, ahí vine y todo es un granito de arena, voluntad, espíritu. Y los deseos y las ganas de salir adelante. Por ejemplo, lo vemos aquí trabajando en su pedacito de tierra, ama su tierra. Chapea, usa la chapeadora con toda la tranquilidad. ¿Le ha hecho usted alguna adaptación a este aparato? A la chapeadora simplemente nada más a la hora de arrancarla, a la cuerda, simplemente nada más le adapté una argollita ahí, una gasa, de manera para poder yo jalarla, nada más. A la bomba de atomizar, sí, a la bomba de espalda, que nosotros llamamos de atomizar. Es decir, le hice dos adaptaciones, que son dos aritos de platina, para darle aire, para darle gas, como dice uno, y la otra para manejar la boquilla, para atomizar. Usted tiene muchos siembros, inclusive podríamos decir que ahora conoce muchos cultivos que no conocía antes. ¿Cómo se llama aquí? Sí, porque... Aquí lo tradicional antes era cebolla, tomate, chile, culantro, pepino. Esta prótesis consiste en que son, bueno, digamos que el sistema de esta prótesis son unos electrodos de mando tan sensibles que van puestos o conectados simplemente nada más donde están los tendones amputados, o sea, las terminales de tendones nada más quedan puestos ahí que a la hora. Yo antes de usar esta prótesis, yo sentía lo que nosotros llamamos la mano fantasma, que la mano me dolía, que los dedos me picaban. Pero una vez que a mí me conectaron estas prótesis, yo dejé de sentir todo ese montón de reacciones raras o diferentes. ¿Cómo se llama? A la hora de yo dar una orden de coger un objeto, digamos, yo doy la orden a coger un objeto, nomás que lo doy, inmediatamente lo abro, inmediatamente lo cojo. Lo que no hay en esta prótesis, en esta mano, es de que si algo se me zafa en las manos, se me cae, lo quiera apañarlo, ¿no? Ese tipo de reacción no hay, pero son tan naturales, el movimiento es tan natural que es instantáneo. Abro, cojo. Ok. Después el movimiento este es para coger objeto, digamos, en esta posición, una hoja, cualquier cosa arriba. Se me cayó algo, entonces pues yo juego con este movimiento, lo junto, lo cojo, lo presiono y me lo traigo a la mano, a la posición de la mano natural, ¿no? Digo que gracias a Dios, que Dios le da ese don al ser humano de inventar aparatos como estos para venir a eso, ahí sale la vida aún. Digamos como el caso mío, que yo perdí mis dos manos. Es un aparato que son libres de movimiento, no tiene fajas, no tiene argolla, no tiene amnés, no tiene nada de ese aire comprimido, simplemente nada más que por aquí se comprime el aire. Si yo quiero quitármela, por aquí se descomprime,
este huequito que tiene por ahí para descomprimir el aire, yo me lo pongo en esa posición y la mano zafa. Lo meto otra vez, lo estiro, presiono aquí, hay una comprimición de aire, entonces la mano ya queda. O sea, como queda tan ajustado, va a aire comprimido, entonces los electrodos me conectan, ahí está la señal. Nada más que yo lo que hago es este movimiento, suavecito, abre y fuerte, gira. Estos tres de aquí. Estos tres de aquí, que ahí están las señales. Entonces, suavecito, cierra y fuerte, gira al otro lado. Esas son las funciones que hace esta mano, que es esto. Está cerrada. Suavecito, abre. Fuerte, gira. Estos tres de aquí. Estos tres de aquí hacen lo contrario. Suavecito, cierra y fuerte, gira al otro lado. Totalmente. Hasta que yo le deje conectado ahí el tendón al electrodo, la mano sigue girando a cualquier lado, ¿no? ¿Es usted un hombre más disciplinado? ¿Se da más cuenta usted del valor que tiene de la posibilidad del ser humano de manipular su cuerpo? Totalmente. Nosotros como seres humanos somos capaces de hacer cualquier cosa. Lo que pasa es que a veces simplemente nada más que decimos que no podemos, pero el que debe es poder. Y yo lo digo en mí. ¿Qué no hago yo con ellas y sin mis prótesis? Y con mis prótesis, sin ellas. Mayor nos cuenta que las fiestas antiguas eran bellas pero peligrosas. Algunas personas se iban a desquitar con el que les caía mal por deudas o quizás por otras razones. Actualmente las festividades son tranquilas y llenas de sabor a pueblo. Las cimarrones y los payasos hacen de la delicia de chicos y grandes y todo es sana algarabía. Mientras unos disfrutan en las calles en espera del desfile de boyeros y de la famosa subasta en la que se recoge dinero con fines benéficos, muchas amas de casa preparan platos que donarán con mucho amor. Vamos a la sección que más nos gusta a todos, bueno, entre las que más nos gusta, que es la deliciosa comida criolla. Y hoy, con un picadillo de fiesta, pero de los de verdad, de los que se hacían antes para las bodas comúnmente y que no faltaban en los tornos. Y es doña Herminia González, la experta. Tiene dos tesoros. El primer tesoro es este horno hermoso y luego, dentro del horno, doña Herminia, a ver qué es lo que tiene. Sáquelo para ver. Miren qué delicia. Saca uno, pero ahí hay varios. El delicioso picadillo, que es el característico, el riquísimo, que inclusive tiene la famosa carita. Porque me imagino que las nuevas generaciones tal vez no saben que el picadillo cuando se terminaba se le ponía una carita, que es como una tortilla grande, e inclusive a veces tenía asiento de chicharrón. ¿Toda la vida ha hecho usted esta delicia? Todo el tiempo lo he hecho, para fiestas de matrimonio, para fiestas de cumpleaños y para los turnos, siempre he acostumbrado, bueno, hace unos años para acá ya me he retirado un poco porque trabajo y me siento cansada, ¿verdad? Doña Herminia, ¿en su boda hubo picadillo ese día? Sí, claro que sí. No podía faltar. Sí, jamás podía faltar. ¿Qué había también en la boda? ¿Torta de arroz? Torta de arroz, el pollo frito, que usaba mi mamá, le servía a la gente el platito de picadillo con el pedacito de pollo encima, arroz blanco y la sopa de gallina. Eso era normal en cualquier boda. En cualquier boda, sí. Y en los turnos también. Sí. Esto, ¿verdad que lo de la carita ha desaparecido mucho? Sí. La carita lo que lleva es masa con chicharrón, asiento de chicharrón, manteca y sal.
Claro, y una de las cosas extraordinarias es que ese picadillo se está cocinando y el vapor al subir pega en la carita. Entonces, y esa carita todo el mundo se la pelea. Ajá, claro que sí. No siempre se la comen con el picadillo. Principalmente tengo un hijo que es, me pelea todo el tiempo la carita, ¿verdad? Porque no es que exactamente uno se come el picadillo con un pedazo de carita. No, no. El picadillo siempre se come a gallitos o en platitos, ¿verdad? Y ahí la carita, pues, ahí la dejamos aparte, pero alguien se la come, ¿verdad? Siempre. Sí, sí, ese es como el tamal ese de Navidad, el tonto, el más grande, el más rico. Sí, es igual. A ver quién se lo lleva. Bueno, cuénteme cómo hizo usted ese picadillo. ¿Qué ingredientes utiliza usted? Bueno, la papa, primero puse a cocinar las papas, las hice picaditas, luego los frijoles. Siempre me gusta cocinarlos con la carne. Eso es importante. Este picadillo tiene frijoles blancos. Frijoles blancos, sí. ¿Cómo los prepara usted? Los frijoles blancos los pongo a cocinar con la carne. Luego ya cuando estuvieron cocinados, los hago la carne picadita. Después pongo a freír los olores, chile, ajos, apio, culantro y con el achiote y la manteca de cerdo. Luego mezclo todo y luego yo siempre me gusta usar, bueno, la salsa y el consomé, luego el comino en grano, que es la base principal del picadillo. Bueno, me parece que sin ese condimento me parece que no tiene sabor el picadillo, ¿verdad? Después lo revuelvo y hago la carita ahí, lo deposito en la olla, le pongo la carita encima y lo... La carita se hace con asiento de chicharrón. Con asiento de chicharrón, sí. ¿Y usted le usa achiote? Sí, le pongo ahí cositas de achiote por encima. A veces la carita es que a veces también se le ponen ojitos y nariz eso. Bueno, vean que realmente delicioso, pero yo creo que por ahí hay más en ese horno. Sí. Esto es para la fiesta. Sí. ¿Tiene más? Sí. ¿Hay otra ollita? Miren qué maravilla. Todo eso va para la fiesta. ¿Sí? Me han dicho, doña Herminia, que usted ha sido la persona que ha cocinado por años y años en la escuela, en los turnos, en las fiestas. Sí, gracias a Dios, Dios me ha dado esa habilidad de poder hacerlo, ¿verdad? Y de la cual me siento orgullosa de poder servirle a los demás, ¿verdad? Dejamos a nuestra amiga y nos trasladamos al centro de la fiesta. Allí pululan los cantantes y se arma la festividad. Tenemos
tenemos aquí a una pareja, un matrimonio guasimeño que están alegrando siempre el ambiente. Dice que, ajá, que canta su mal espanta. A ver, don Germán Ramírez y su esposa María del Rosario Arroyo. Uh-huh. ¿Ustedes qué tipo de música cantan normalmente? Bueno, nosotros cantamos toda clase de música, tanto religiosa, rancheras, como rancheras, música popular, a todo le hacemos un poquito. Bueno, me dice que usted es descendiente de Cartago, así que... Ajá, correcto, sí. ¿Y nació aquí en La Guásima o no? No, yo nací, me crié prácticamente un poco ahí en Santa María de Oto. Es santeño o es santo, ¿cómo se las gusta? Santo, no, es santo, completamente. María Rosario, ¿usted de dónde es? Yo sí, casi, generalmente la mayor parte de mi vida me he criado aquí en La Guásima y entre ciruelas, en estos lugares. ¿Y a dónde se conocieron? Nosotros nos conocimos en la escuela, enseñanza especial en Guadalupe. Ah, bueno, y de ahí ya hicieron pareja. Sí. Ahí nació el amor. Ajá, ahí sí. Nació el amor. Dígame una cosa, Germán. Los artistas pueden vivir de la música, ¿sí? Sí, correcto. Lo que pasa es que ahora hay mucha competencia, digámoslo así. Entonces apenas para irla pasando, como dice. Bueno, me he enterado que ustedes tienen familia porque doña María Rosario estaba ahí que andan en carreros porque los chiquitos los están esperando. Sí. ¿Cuántos hijos tienen? Dos. ¿Qué edades tienen? 7 y 12. ¿Músicos? Bueno, les gusta, pero todavía no se sabe a qué inclinación tienen hacia la música, digamos. Muy bien, Germán, ¿y se puede combinar el trabajo, el cuidado de los hijos y las carreras? Sí, correcto, en la música es mucho agrado con los niños, mientras uno está ensayando en alguna música, alguna canción, ellos también están ahí tarareando, ¿eh? Es bonita la música y es muy atrayente tanto para... hace alegre, hace bonito el ambiente, un hogar con la música y los niños. La Guásima tiene como patrona a la Virgen de la Inmaculada, o sea, la Concepción de María, y es la patrona de los nicaragüenses. Por eso hoy quisimos entrevistar o conversar con alguna familia nicaragüense que tenga también como tradición a la Virgen de la Concepción. Y es muy interesante porque precisamente 8 de diciembre está la gran fiesta que dice ¿quién canta con tanta alegría la Concepción de María? Y los nicaragüenses se tiran a las calles a celebrar. Tenemos aquí a una pareja, imagínense, 58 años de casados, toda una vida. Él es don Ambrosio. Don Ambrosio tiene ya 85 años de edad, que dice que cumplió ayer. Don Ambrosio es de apellidos Taleno Ríos. Y tenemos a doña Marcelina Benítez Miranda. Es una pareja que lleva 6 meses aquí, que vive en La Guásima y que dice que la están pasando muy bien. Vamos a conversar primero con don Ambrosio porque lo tengo más cerca. Don Ambrosio, ¿cómo celebran ustedes allá esta fiesta? Bueno, antes la cantadera y hacer cuestiones de cajetitas, chicha y todo. Y en Florala Purísima, todo eso, y muy alegre. Hacíamos el rosario, la novena la cantábamos con los vecinos, con los hijos, y le rezábamos el rosario, repartíamos lo que Dios nos daba, de todo, naranja, limones, caña, de todo lo que Dios nos daba. Y hacíamos cajeta y todo, pues, rosquillas. Chicha, que dije yo. Le trazábamos un cerdo y allí le repartíamos para toda la gente, todos comíamos juntos. Y vivíamos muy alegres, pues, mejor dicho, con los hijos ahí. A pasar por aquel camino verde que en la distancia se pierde, triste por mi soledad,
hoy he vuelto a rezar en la puerta de la ermita. Le pido a la Virgencita que yo te vuelva a encontrar. Por el camino verde, que va a la ermita. Desde que tú te fuiste, lloran de penas las margaritas. La fuente se ha secado, las azucenas están marchitas. Por el camino verde, que va la ermita. Por el camino verde, que va la ermita. Desde que tú te fuiste, lloran de penas las margaritas. La fuente se ha secado, las azucenas están marchitas. Por el camino verde, que va a la ermita. Camino verde. Lógicamente, no puede faltar el desfile de boyeros. Como es domingo, nuestros boyeros dejan a un lado las labores del campo, embellecen a sus nobles animales y se dirigen al lugar de partida para lucir la yunta y la carreta. Aquí hay boyeros de diferentes zonas quienes participan en forma solidaria embelleciendo la festividad. Montados en la carreta van muchos pobladores de la Guásima de Alajuela. El párroco del lugar, el padre Marcelo Araya, bendice a los animales, a los boyeros y a sus buenas intenciones. Con cariño, el comité organizador obsequia pañuelos que señalan el lugar y el día de su confección. De esta forma, los boyeros no olvidarán dónde participaron. Cuando finaliza el desfile, se inicia la subasta que a veces dura varias horas. La fiesta sigue. Los payasos de la Cimarrona alegran con música arrancaterrones, o sea, que al bailar levantan el polvo y la tierra. Amigos y amigas, esperamos que se hayan divertido, que hayan disfrutado de este programa y recuerden la próxima semana Facetas del Terruño en alguna otra parte de este nuestro hermoso territorio nacional.